Llegaste un día a este fértil suelo. Tu nombre, Colonia, el sueño de Pedro. Fuiste de a poco ofreciendo al hombre a sembrar tu vientre, a cumplir el sueño. Y se fue arraigando. Uno a uno el gringo trajo una familia con nueva esperanza. Tras un gran anhelo y buen chacarero, en su franca lucha formó un día el pueblo. A la fe cristiana, que era como un credo, por salud, trabajo, cosecha y buen tiempo, a San José, el obrero, le pedían en ruegos y en homenaje a él es patrono del templo. La enseñanza cotidiana, el cooperativismo, la cultura, lo social, fueron los pilares que en unión y esfuerzo siguieron creciendo sin bajar los brazos, logrando aquel sueño. Benito Bautista Nicolino. Roberto José Nicolino. Daniel Domingo Beso. Heraldo Miguel Roma, ¿no? Soy Leticia Loco. En la actualidad estoy al frente de Municipalidad de Ciro Pélico desde el año 2015. Asumí el 10 de diciembre del año 1987. Asumí la intendencia el 14 de abril de 1989. Fui el cuarto intendente electo por el pueblo. Fui intendente del año 99 hasta el 2015, cuatro mandatos. Termino el primer mandato el 10 de diciembre de este año 2019, con la oportunidad de comenzar cuatro años más en esa fecha hasta el 10 de diciembre del 2023. Y me gustó el progreso, así como me gusta el progreso por el pueblo, en las obras, la intención mía era el cordón cuneta, que alcancé a hacer el nivel. La iglesia, me gustaba mucho mantener la unión del pueblo. Me caracterizo por ser insistente, y a lo mejor gracias a eso es que se logró bastante cosas. La idea fue siempre de trabajar con las instituciones, acercarla en esa parte social y en esa parte que verdaderamente para el pueblo es muy útil. Hemos trabajado mucho con la gente, che, con los amigos que vos te ves todos los días. La plaza, la primer plaza que había, el sector de la plaza es una donación que hicieron la familia Conrero Valiengo. Lo que hace que se fije que aquí esté hoy el pueblo, es la donación de parte de Juana de Marchi de Conrero, el terreno para hacer la iglesia, la primera iglesia, en 1908. Según mi padre, decía que el tren de las vías férreas iban a pasar por Silvio Pélico, iba a ser Arroyo Godón, Silvio Pélico, Sintra. Eso hizo que después, en 1915, don Blas de Marchi compra una fracción de terreno, en el año 16 viene a vivir, en el año 15 don Domingo J. Conrero hace el almacén, que luego cuatro años después se convierte en la cooperativa, hoy cooperativa de la Unión Popular Limitada. El primer intendente que hubo, que fue Calixto Juan Conrero, yo creo que hizo mucho. Armó de un potrero, hizo una colonia, hizo un pueblo. Tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que contarles a nuestros niños cuál fue nuestro origen y quiénes son nuestros referentes. Imagínense que mi abuelo, por ejemplo, es uno de los colonizadores de Silvio Pélico. Llegaron, según mi papá, en febrero de 1898, junto a la familia de Marchi, dado a que mi abuela era de Marchi, venían del Trébol, Santa Fe. No tengo dudas en que los que estuvieron antes que yo, y los que estuvieron después que yo, y los que está actualmente Leti, no creo que no tenga otra idea que esa, que ser verdaderamente lo mejor para el pueblo. La idea siempre fue incluso desarrollar políticas públicas que trasciendan. El pueblo yo creo que creció, que lo hemos trabajado de la mejor manera posible. Bueno, Silvio Pélico es algo que lo llevo acá. El pueblo donde nací, imagínese. Un pueblo que lo quiero mucho. Y es mi pueblo. Los 125 años creo que son una oportunidad enorme de reencuentro con ese pasado
de mirar todo lo lindo, de agradecerle a toda la gente que logró que hoy seamos quienes somos. El pueblo siempre sigue para adelante, siempre esté ahí, por más que digamos que sea un pequeño pueblo, pero verdaderamente me alegra de verlo siempre lindo y pujante. Nosotros nunca nos aislamos, nunca nos achicamos, de a poquito, pero siempre tuvimos un crecimiento sostenido. Y es un pueblo que surgió bien ordenado y siguió. Me gustaría que la comunidad lo viva realmente como un hecho histórico, ¿no? El trabajo de mi abuelo, mi padre, como toda la gente que trabaja, que nació en este pueblo, y ¿qué te puede quedar? Lo mejor que vos le puedas dar al pueblo es lo mejor que a mí me salió de adentro. Porque 125 años pasados, cuando vinieron a poblar Señor Pélico, que no había nada, yo me imagino para esa gente que les tocó venir, qué es lo que habrá sido. Para aquellos futuros que vienen, que sigan con las mismas intenciones de que el pueblo, aunque sea de a poquito, pero que siempre tenga algo nuevo. Para mí es eso, es recordar cosas lindas y permitirnos también emocionarnos, ¿no?, en esos recuerdos. En estos 125 años hay que recordar para atrás y mirar también para adelante. Todo lo lograron los antecesores. Entonces, desde mi lugar, lo único que puedo hacer es agradecerles lo que nos dieron, lo que nos dejaron. Siento dentro del pecho voces que llegan de otro lugar. Son tus hijos, mi pueblo, qué lindo, vienen para festejar. Hoy te sientes firme. Cada vez más bello estás, Silvio Pélico. Por eso tu gente, en sentido gesto, te admira y te dice infinitas gracias por tu sueño, Pedro.